ahora inicia con el patrocinio de Conaleche, Dirección General de Ganadería y Pasteurizadora Rica. Ruta Ganadera, la ruta de la agropecuaria dominicana. Fue celebrado en las instalaciones de la Asociación de Ganaderos de las Matas de Farfán el acto de lanzamiento de la Unidad de Asistencia Técnica UAT de la provincia de San Juan de la Maguana. En el mismo participaron autoridades representativos de los organismos que auspician la unidad, encabezados por el doctor Arnaldo Gómez, director del Conaleche, así como representantes de los ganaderos y procesadores lácteos de la provincia. Desde que se creó la unidad de transferencia de tecnología para la pequeña planta que sea, vimos con buenos ojos que íbamos en el camino correcto, porque no es verdad que podamos nosotros mantener la mayoría de leche que se procesa en nuestra región, manteniéndola, explotándola de una manera artesanal. Era tiempo ya de que diéramos el paso de avance, se dio. Aquí hay un grupo de instituciones que es una actividad interinstitucional. Recientemente estuvo aquí el nuevo ministro de Agricultura, el señor Osmar Benítez, y fue un clamor de todos los ganaderos de la zona, encabezado por su presidente, las asociaciones respectivas, de la necesidad de paliar la situación de sequía que atravesamos todos los productores, tanto ganaderos como pecuarios, como la falta de agua, la falta de comida para los humanos. Pero vuelvo a reiterar a todos los presentes que es una pena que todos los años tengamos que apelar a lo mismo. Yo espero que a partir de esta amarga experiencia que estamos atravesando en San Juan, podamos poner nuestra cabeza en nuestras fincas, poder guardar la comida que necesitaremos para la seca, porque la seca está definida en San Juan. Desde que salieron las habichuelas, ya no hay agua hasta mayo, y este mayo se fue sin agua, y a veces hasta octubre. O sea que yo le hago la exhortación que pongamos nuestras mentes y nuestra ganadería para preservar la comida de nuestras vacas. Hay los equipos, y lo que sea necesario, vamos a hacer las gestiones para que vengan al valle, para que cada uno de los agricultores tenga la oportunidad de hacer silos y preservar comida. COPESUR tiene una unidad técnica de un programa que estamos implementando en las asociaciones de toda la provincia para el mejoramiento. Por aquí veo a David Cueto, que encabeza esa actividad, conjuntamente con el Conaleche, la unidad técnica. Nosotros tenemos ahora mismo la oportunidad de cambiar lo que no hemos conseguido en 20 años, lo podemos obtener ahora, en este periodo. Lo único que le pedimos es colaboración. Gracias. Nosotros representamos el centro UA San Juan de apoyo a la micro, mediana y pequeña empresa. La estrategia de industria y comercio y las universidades. El gobierno dominicano se ha propuesto dinamizar un poco la economía en diversos sectores y por eso ha diseñado esta estrategia apoyada en las universidades. Es un programa que persigue promover el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en todo el país a través de las universidades como eje centro. ¿Y por qué las universidades? Porque las universidades son como el eje de mayor convergencia, de integración, de mayor cobertura, porque de cada lugar hay una persona en una universidad. Con una administración transparente y una administración efectiva, pero sobre todo porque ahí es donde se descubren a los emprendedores, a las personas con capacidad técnica para transformar la materia prima, para hacer innovación. Y aquí, en la región del Valle, hablarse de la micro, mediana y pequeña empresa, tenemos que hablar entonces del sector agropecuario. Y dentro del sector agropecuario, hablar de ganadería. Yo soy miembro de Agasajuma, la Asociación de Ganaderos de San Juan, por lo que este sector me duele bastante. De manera pues que estamos aquí para decirle
que vamos a hacer una serie de actividades conjuntamente con la unidad técnica a fin de dar a conocer este proyecto y que ustedes en su finca, al igual que yo, podamos emprender iniciativas de desarrollo de proyectos que transformen lo que nosotros estamos haciendo, que podamos aplicar nuevas genéticas, que podamos aplicar nuevos sistemas de ensilamiento y empaque, que podamos tener maquinaria y equipos a través de este programa de apoyo a la MIPYME. Cada ganadero y cada persona que está incursionando en este sector tiene un área de necesidad donde puede generar una pequeña empresa como valor agregado a lo que está haciendo, para transformar lo que está haciendo. Y ahí es que viene a desempeñar un papel fundamental la micro, mediana y pequeña empresa a través de este programa, con cuatro componentes básicos, y con eso termino: el componente de capacitación, el componente de monitoreo y seguimiento, asistencia técnica especializada y el componente de articulación. Esto quiere decir que una persona que está desarrollando una iniciativa en su finca y quiere articularse a una empresa mayor, con mayor cobertura, con mayor capacidad técnica, o a una institución del Estado que tiene que ver con su producción, nosotros estamos en la responsabilidad y en el deber de apoyarlo. Tenemos la oportunidad incluso de traer consultores internacionales para los componentes que nosotros no tenemos capacidad de satisfacer. Da esa petición que ustedes hicieron, el ministro, ya nosotros con algún transporte estamos dando respuesta, sobre todo a los productores, a los ganaderos de Barranco. Entonces tenemos un camioncito al servicio de ellos, transportándole. Pero donde quiera que hay paje más, ellos van, y el transporte están peleando un poquito de situación. Aquí la sequía también es un poquito más fuerte. Y me consta que de todos los municipios que tiene la provincia de San Juan, este es el municipio de mayor desarrollo en el centro popular. Pero hoy en día, qué importante el lanzamiento de este programa de asistencia técnica. Porque a pesar que en la década de los 70 y los 80, lo primordial era fomento, fomento y fomento, otro era fomento y fomento. Pero hoy en día, además de fomento, hoy en día es interesante la sanidad, la inocuidad y la tecnología. Por eso en el día de hoy felicitamos qué marca acogida, señor director, el lanzamiento de este programa que se va a implementar a partir de hoy. Porque la producción de hoy, necesita, porque así lo demanda el país y el mundo, es sanidad, es inocuidad y es competitividad. Y de eso se trata precisamente. También con nosotros se encuentra el Ministerio de Agricultura con el DIA, que también tiene que ver con la inocuidad de los alimentos y de las fincas. La UAT ya tiene un tiempo trabajando. Lo que no habíamos venido a poner a su disposición públicamente este programa. Aquí tenemos el técnico de la zona, que yo quiero que se pare, por favor. Está parado. Un aplauso, por favor. Esa va a ser la persona que tiene su vehículo, va a visitar o está visitando, porque los números, cuando vinimos en diciembre a hacer un levantamiento, el 80% de las que sería visitada estaban con una puntuación inaceptable, o sea, menos de 50 puntos. Y en esos pocos meses, ese técnico se ha fajado y ya lo tienen un 54%. O sea, ustedes han ido respondiendo a los planteamientos y a los requerimientos que le ha venido haciendo este técnico. Para que estemos hablando de números, esas empresas pequeñitas manejan 30 mil litros de leche diaria. O sea, miren la importancia, aunque lo vemos pequeñito, están manejando un volumen muy importante que va a venir en crecimiento, porque a manera que se van mejorando las condiciones de su planta, seguro que va a aumentar su venta. Pero también tenemos que ver las condiciones sanitarias. Cuando vinimos en septiembre, estaba en un 29% nada más aceptable en su parte sanitaria.
En diciembre ya estábamos en un 31 y hoy estamos en un 43%, por lo que les pido un aplauso, porque eso ha sido esfuerzo de ustedes. Los permisos sanitarios, que son los que le permiten que usted opere, estaban en un 34%. ¿Usted sabe cómo está ahora, hoy en día? En un 70%. O sea, eso ha sido magistral. Eso ha sido que la respuesta ha llegado y que ustedes también están trabajando de la mano. Es importante, como hablábamos ahorita de los temas económicos de ese Banco Agrícola, tratemos el tema porque la función no es poner difícil el dinero. La función no es que no se consiga en el momento que lo necesitamos, porque ¿de qué vale la pena que yo necesite un préstamo ahora para cambiar un tanque que está dañado o una picadora y me llegue a los 6 meses ya cuando se me murieron la vaca? Así no. Entonces, por eso el esfuerzo y la preocupación del director regional de ahorita hacer una parte con todo el que tenga problemas. Y yo voy hasta, me quedo un rato más también para que lo veamos punto por punto. Hay otra cosa. Tenemos un captador de la zona, señor Casilla, que también, además de captar el dinero de los 4 centavos, está en la obligación de brindarle apoyo y servicio. Si le Casilla, mira, el préstamo que yo solicité, dime en qué está. Y él le tiene que dar respuesta, porque eso es parte de la coordinación que hemos hecho. Que no es nada más venir, mira, ¿qué me tiene? No, no, no. También, ¿qué te trae? Así que trabaja con él. Entonces, en la parte que hablaba ahorita el presidente sobre la leche, me comentó que se le estaba quedando, cada vez que venía el camión de Rica, se queda una parte. Ustedes saben lo malo que es eso, porque ya la leche a los 3 días es enemiga de mantenerse bien. Entonces nos comunicamos inmediatamente con Alfredo Río, que es el encargado, el jefe de recolección nacional, y nos dijo que a partir de mañana van a venir 2 camiones, o sea que no se va a quedar leche en el centro. Apoyando a los expositores de la Feria Agropecuaria Nacional. Conaleche, fomentando la leche. Amigos televidentes, ahora sí, accesa a rutaganadera.com, donde encontrarás todo lo relacionado con el sector agropecuario de la República Dominicana. Rutaganadera.com, la página agropecuaria más completa del país, siempre brindándote educación y tecnología. Recuerda, rutaganadera.com. Alimenta el amor de tu mascota. Ganadero, para mejorar la calidad de tu hato en las razas Brahman Rojo, Brahman Blanco y Gir Lechero, el Centro Genético Rancho Doña María es la solución. Ejemplares de trasplante de embriones y fertilización in vitro. Rancho Doña María, finca de grandes campeones. Cruce del Laurel, en la Luisa Blanca Monteplata. Para contacto, llámanos al teléfono 809-383-1602. Se celebró en el Parque Independencia el acto en que se inició la cabalgata hacia los pueblos del Cibao en conmemoración de los 174 años del viaje del patricio Juan Pablo Duarte hacia los pueblos de la región un 20 de junio del año 1844. Para la ocasión, los caballistas de las provincias de La Vega, Espaillat, Salcedo y todo el país dieron su apoyo a la actividad para remembrar la gesta independentista.
causar la verdadera independencia de la República, que había sido desnaturalizada por Tomás Bobadilla, Pedro Santana, José María Caminero y las fuerzas conservadoras. Los poetas nacionales Pedro Mir y Manuel del Cabral parecen confluir como meandros de un río en sus poemas, y con lírica elevada Manuel del Cabral dice en Compadre Mon: por una de tus venas me iré si va adentro, y lo sabrá el barbero, aquel que los domingos te podaba las barbas como quien poda un árbol de la patria. Duarte fue a sembrar en la tierra fértil del Cibao su fe revolucionaria, su templanza e integridad y su absoluta confianza en que los dominicanos no tenían que hipotecar la soberanía nacional para salvar a la República. Y quiso que lo supiera hasta el barbero y todo aquel que creyese en el sagrado destino del país. Duarte sabía que sus ideas iban a germinar en un movimiento revolucionario que recausaría la nación por el sendero de la auténtica independencia. Con razón los versos de Pedro Mir vibran como las cuerdas de un violín. Cuatro cordilleras cardinales y una inmensa bahía y otra inmensa bahía. Tres padres de la patria como islas adyacentes y un asombro de ríos verticales. Y Duarte bajo los ríos y en la falda del monte y al pie de la colina y detrás del horizonte. Y Duarte desde el cantío de los gallos. Y Duarte bajo el galope de los caballos, y Duarte sobre el día, bajo el mapa, alrededor y debajo de todas las huellas y en medio del amor. Desde el corazón de la República, desde aquel Cibao adentro donde late con fuerza el corazón de la dominicanidad, hay que reconocer que Juan Pablo Duarte, como pensador, fue un visionario, cuyas frases retumban igual que el sonido de la historia en la conciencia del pueblo. Por eso, siglos después, los ojos de los hombres han vuelto a mirar el rostro del libertador para alimentarse con el néctar divino y reivindicador de sus pensamientos. Las huellas sembradas por Duarte en los senderos fecundos del Cibao parecen germinar en este tiempo presente. Ahora están sonando los redoblantes de una patria agradecida de su digno ejemplo ético. Las aves vuelan sobre esta puerta del Conde, y las palomas están anunciando que las pisadas de Duarte por los trechos del Cibao hacen renacer nuestra inquebrantable fe en un país y en una república mil veces inmortal. Muchas gracias. Amigos de Ruta Ganadera, nos encontramos junto a don Mariano García de PEDECO, quienes han organizado esta cabalgata de la ruta de Juan Pablo Duarte hacia el Cibao. La motivación, ¿cuál ha sido para ustedes organizar y recibir el apoyo de los clubes de caballo del Cibao en la República Dominicana? A través del símbolo de este recorrido a caballo, tal como lo hizo Duarte en su época, en aquel momento por obligación no había otro tipo de transporte, rescatar las virtudes del patricio, que tanta falta nos hacen, como los discursos previos a esta actividad, a esta entrevista, se hicieron. O sea, las virtudes de templanza, de coraje, de rebeldía, de transparencia, de no corrupción, que son antivalores que están pululando hoy en nuestra nación. Y no tenemos más que acudir a beber del manantial del pensamiento de nuestro padre fundador Juan Pablo Duarte. Mariano. O sea, queremos hacer este recorrido de una forma práctica, expresiva, pero tenemos que recoger los símbolos de este recorrido y el objetivo que es ese. Efectivamente, un 20 de junio como hoy. Un 20 de junio, jueves, hoy es miércoles. ¿Ustedes pues van camino hacia cuáles provincias del Cibao? Vamos a pasar por Monte Plata, bueno, pasamos por Villamella, por Hacienda Estrella, Guanuma, Monte Plata, Cevico, Cotuí, La Vega, Santiago y Puerto Plata. Amigos, los organizadores de esta caminata hacia el Cibao de la ruta del patricio Juan Pablo Duarte. Continuamos con nuestro programa. Tenemos una tierra buena, fértil, con frutos que hacen que un país pequeño se vea gigante. Esa tierra la trabajamos, porque como país tenemos una meta: producir orgullo. No hay país pequeño si sus frutos lo hacen grande.
Ferquido, crece lo mejor de aquí. Patrocinador oficial de Creso, creando sueños. Habla el doctor Jorge Mario Bolaños, médico veterinario, especialista en andrología. El toro, como siempre hemos insistido, a la hora de la observación, a la hora de la compra, la primera impresión que nosotros tenemos que tener es de que el toro sea masculino. ¿Qué quiere decir esto? Comenzando por el análisis de la cabeza, en donde la cabeza tiene que ser totalmente masculina. El toro que no es masculino, que tiene cara de hembra, decimos nosotros los que estamos en la producción, es un toro que es rechazado por las vacas cuando están en el potrero, en los apartos. Mientras que el toro que es masculino es el toro que va a ejercer realmente una influencia en el hato, es el toro preferido, es el toro alfa. De allí que cuando los observemos, acordémonos de ese pequeño gran detalle, que el toro tiene que ser macho a la hora de comprar. Habló el doctor Jorge Mario Bolaños, médico veterinario, especialista en andrología. En Servicios Ferroagro estamos comprometidos con el desarrollo competitivo de nuestra agropecuaria. Por eso nos preocupamos en brindarte las más eficientes alternativas para tus necesidades en el campo. Todo en sistema de riego, aspersión, microaspersión, goteo, todo en bombas para agua, sistemas de producción de energía solar, diseño e instalación de cables vías, implementos y maquinarias a tu medida. Ven, visítanos y confíanos tus inquietudes, que juntos tendremos la mejor solución. Calle Peña Valle, casi esquina Ortega y Gasset, en Santo Domingo, con el teléfono 809-565-9787 y en Santiago, Villa González, en el 809-580-0099. Ferroagro, al servicio del campo. Amigos de Ruta Ganadera, en nuestro primer comentario del día de hoy queremos referirnos a un trabajo de investigación que ha publicado el Banco Interamericano de Desarrollo recientemente en el mes de junio, a principios del mes de junio, pero que ya estaba listo en el mes de marzo de este año. Políticas agropecuarias y liberalización comercial en Centroamérica en el marco del DR-CAFTA. Este trabajo es importante que los dirigentes del sector agropecuario de la República Dominicana pues le den seguimiento, porque aquí se ratifican los elementos nocivos, perturbadores de la situación del sector agropecuario de República Dominicana y Centroamérica en este caso, con referencia a la apertura comercial. El Tratado de Libre Comercio entre los países de Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos, que entró en vigencia en el año 2006, estipula un proceso de desgravación para los productos agrícolas. El tratado contempla este proceso de desgravación progresiva de los sectores sensibles para que los agricultores se preparen para hacer frente a la competencia o se produzca un proceso de reconversión hacia otros productos o actividades. Los productos sensibles varían por países. Sin embargo, para el presente estudio se han identificado como productos sensibles el arroz, el azúcar, la carne de pollo, la leche y el maíz. La selección de estos productos se basó en la importancia relativa, que es el porcentaje de la producción agrícola, que tienen en varios países de la región y el alto nivel de protección que aún poseen. En la próxima tabla vamos a mostrar la reducción gradual de los aranceles para los productos sensibles seleccionados, muchos de los cuales recién se desgravarán por completo 15 años después de firmado el TLC, lo cual sería alrededor de el 2021 y el 2024, dependiendo de la entrada en vigencia del acuerdo en cada país. Como ustedes verán en esta tabla,
la de grabación inmediata fue para plátanos de todas las variedades, maquinarias agrícolas, combustibles, por supuesto, derivados del sector agrícola, biocombustible, piñas, que fueron para un grupo importante de países en el primer año del acuerdo. En otro segmento está la caña de azúcar, las pechugas, las alas y otras variedades de piñas en otros países que estaban pautadas para la reducción hacia el quinto año de vigencia. En otro grupo, bueno, pues estaba las carnes de otras aves con una protección del 25%, la degradación lineal también se medía, en este caso en la canasta D, estamos hablando de leche, café, azúcar, carne de res, maíz blanco, plátanos en el caso de República Dominicana y también piñas en República Dominicana. En otro grupo, bueno, estaban los derivados del maíz, los tomates, las papas y las piñas en el caso fundamental de Nicaragua. En el último grupo, bueno, pues estaba leche fresca, leche en polvo, bueno, que eso iban más allá, hasta el año 2020 y más allá del 2020. Y uno que, bueno, se desgravaron inmediatamente con arancel base cero, estaba trigo, cereales, maíz, para el caso en República Dominicana, y fertilizantes y pescados. Esto indica cómo fueron manejadas las distintas canastas de desgravación de los productos más sensibles del sector agropecuario de Centroamérica y República Dominicana. En el desempeño del sector agrícola en el marco del DERECAFTA, en los años posteriores a la ratificación del tratado, los países miembros han presentado una mejora general en sus indicadores de producción agrícola. Así, la tasa de crecimiento se ha acelerado, pasando de 2.6% promedio anual para el periodo 2000-2005 a 3.4% en el periodo 2006-2014. Este crecimiento ha sido impulsado principalmente por las exportaciones, que pasaron de un crecimiento promedio de 2.3% anual en el periodo 2000-2005 a un crecimiento de 8.5% a partir del 2006. Estados Unidos ha sido el principal destino, concentrando cerca del 50% de las exportaciones de estos países. El incremento de la producción de las exportaciones agrícolas ha sido generalizado en todos los países del DERECAFTA. No obstante, algunos países han mostrado un mejor desempeño en sus indicadores de producción. Un análisis realizado por la USAID en el año 2011 evaluó los impactos del DERECAFTA sobre República Dominicana, encontró que el 41% del aumento de las exportaciones agrícolas se puede atribuir de cierta manera a la existencia del DERECAFTA. Otro de los objetivos del DERECAFTA consistió en fomentar la diversificación del comercio en términos de productos. Al examinar la distribución de las exportaciones por sector, se encuentra que la participación de las exportaciones del sector agrícola de Guatemala se ha incrementado de manera significativa, más de 16% en el 2008 a un 24% en el 2014. En tanto, República Dominicana, la participación de las exportaciones agrícolas se han mantenido inalterables o inalterada. Mientras en Honduras y Nicaragua se redujo su participación, estos hallazgos muestran que la composición de las exportaciones de los países estudiados no ha cambiado de forma sustancial. En esta tabla que estamos presentando de los indicadores de desempeño, que es el crecimiento promedio anual, vamos a ver que en el porciento de valor agregado, en el pre-TLC, o sea, antes del TLC, Costa Rica tenía un 2%. Mientras que post-TLC, después de firmado o entrada en vigencia el tratado, está en un 3%. República Dominicana de 3.4% subió a 4.6%. Guatemala de 3.1% a 3.3%. Honduras 2.7% a 4.2%. Nicaragua de 2.9% a 3%. El Salvador de 1.3% a 2.1%. Lo que el promedio da que antes del TLC era un 2.6 y hoy tenemos un 3.4% en el valor agregado agrícola de los países miembros del TLC. Si vemos la participación del
el Producto Interno Bruto, la participación de la agricultura, la agropecuaria, vemos que en Costa Rica, bueno, pues descendió de 8.9, que era antes del TLC, a 7%. En República Dominicana, de 7.1, descendió a 6.6. En Guatemala, de 14.5, bajó a 11.8. En Honduras, de 13.9 a 13.3. En Nicaragua, es uno de los pocos países que aumentó de 17.9 a 18.8. En El Salvador, de 9.8 a 11.9. Lo que el promedio indica que antes del TLC teníamos una participación de 10.8% en el Producto Interno Bruto y después del TLC un 9.8%. Si quisiéramos ahí concluyéramos el comentario, pero no, vamos a seguir dándoles algunos datos. Las exportaciones agrícolas en porcentaje, bueno, pues en promedio, antes del TLC está en 2.3% y después del Tratado de Libre Comercio en 8.5%. Lo que sí queremos ver es que República Dominicana ha tenido una importante subida en las exportaciones agrícolas de 1.9 antes del TLC a un 16.6%, lo que significa que, bueno, hemos crecido en ese aspecto. Ahora bien, midamos ese crecimiento con referencia a otros países. Las exportaciones agrícolas, de producción agrícola, si vemos lo que significa para Costa Rica, un 59.8 antes del TLC y un 57.7 después del TLC. República Dominicana, un 13.8, fíjese bien, antes del TLC y un 17.6%. O sea, hemos incrementado, pero si lo comparamos con todos los países de Centroamérica que participan junto a nosotros en este Tratado de Libre Comercio, vemos como Guatemala de 38.9 a 49.3, Honduras de 75.5 a 95.3, Nicaragua de 36.7 a 42.3, solo El Salvador tuvo una baja de 18.1 a 16.3 en las exportaciones de producción agrícola. Pero fíjense que todos están muy por encima de la República Dominicana, lo que había sido evidenciado en el trabajo que presentara don Carlos Despradel, encargado por el Ministerio de Economía y Planificación, lo que implica que ya nosotros conocíamos estos datos, que República Dominicana estaba muy rezagada en cuanto a la participación de exportaciones de productos agropecuarios. El apoyo al sector agropecuario, en paralelo al proceso de grabación, los países miembros del DERECAF han venido estableciendo o reformando las políticas de apoyo para sus productores agropecuarios. Estas políticas buscan fortalecer la producción local a través de una serie de mecanismos como la protección en precios, el apoyo directo a los productores a través de transferencias o programas de asistencia y la provisión de servicios generales. Con la finalidad de contar con información actualizada del apoyo al sector agrícola, se realizó una actualización del estimado de apoyo al productor hasta 2014 para los países estudiados, siguiendo la metodología de la OECD. Esta actualización es preliminar y no incluye todos los aspectos del apoyo agrícola, sino que se enfoca en el apoyo vía precios y vía servicios generales. Países como Nicaragua, Guatemala destinan un mayor nivel de apoyo a su sector agrícola en relación a los ingresos del sector, mientras que Costa Rica tiene un nivel de apoyo más limitado. Por otro lado, como se observa en esta figura, existen diferencias importantes en la distribución de los apoyos entre países. Costa Rica destina la mayor parte de sus apoyos a las provisiones de servicios generales, mientras que Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Nicaragua y Honduras destinan la mayor parte de sus apoyos a la protección vía precios. Realmente, nosotros lo que queremos significar es que todo esto elementos que se están presentando y que nosotros les vamos a mostrar en esta gráfica del apoyo agrícola en los países del DERECAFTA. Podremos ver que la mayoría de los países, casi todos, pues tienen una mayor participación apoyando en el precio de los productos agrícolas.
Costa Rica con 85%, Honduras 78%, Guatemala 94%, Nicaragua 80%, República Dominicana 84% y El Salvador 84%. Cuando vamos al área de apoyo directo al productor, o sea, serían subsidios, Costa Rica un 3%, Honduras un 7%, Guatemala un 4%, Nicaragua un 3%, República Dominicana un 5% y El Salvador un 3%. Donde está la clave que nosotros sí queremos significar es apoyo en servicios generales. En Costa Rica un 13%, en Honduras un 15%, en Guatemala un 2%, que es la más baja, Nicaragua un 17%, República Dominicana un 11% y El Salvador un 13%. Solo estamos por debajo, solo estamos por encima de Guatemala en servicios, en apoyos en servicios, que es donde nosotros pues, necesitaríamos pues, destacar un marco amplio de transferencia tecnológica. Realmente esta tasa de protección pues necesita ser revisada porque ya nos damos cuenta que para poder exportar y ser competitivo hay que combinar una serie de factores. La tasa de protección por país y producto, si vemos en el arroz, la tasa de protección efectiva, que es la que vamos a manejar, bueno, pues tenemos que República Dominicana no está en primer lugar, sino que quien está es Honduras protegiendo el arroz. En el azúcar, pues quien más protege es efectivamente Nicaragua, seguido por Honduras y El Salvador. En pollos, bueno, pues ahí está Costa Rica, está Guatemala teniendo la mayor protección, seguido de Costa Rica y en tercer lugar la República Dominicana. En leche, bueno, estamos muy cerca, El Salvador protegiendo y nosotros en segundo lugar. Y también en la parte de maíz, bueno, pues nosotros no tenemos gran producción de maíz y no tenemos protección efectiva de parte del Estado Dominicano. En ninguno de los casos, República Dominicana, ni en arroz, ni en pollo, ni en leche, estamos en primer lugar. Lo que indica que estos son elementos que debemos tomar en cuenta. Y nosotros revisar este estudio, bueno, se atreve a decir el Banco Interamericano de Desarrollo en esta consideración de estos técnicos que el sector avícola, el sector arrocero y el sector lácteo, bueno, están en rojo. Y tienen el caso del maíz para República Dominicana, que no tiene gran importancia, en amarillo. Se atreven a decir hasta que el sector avícola debe ir pensando en su reconversión, lo que implica que toda la agropecuaria dominicana, toda su dirigencia, debe revisar profundamente este estudio que está en las redes y que ustedes pueden observar ahí. Le estamos presentando, bueno, pues su nombre, ustedes lo buscan y pueden tener todos los informes que Banco Interamericano de Desarrollo pone al conocimiento del sector agropecuario de Centroamérica y República Dominicana. Todos los lácteos saben mejor y son más saludables cuando se hacen con leche fresca, leche de verdad, como la nuestra. Consume lo nuestro. Mensaje del Patronato Nacional de Ganaderos. Sembramos la esperanza en el Valle del Cibao. Cosechamos el mejor arroz con la más alta tecnología en la producción. Este es el nuevo arroz Dos Pinos Premium 99% grano entero, único en el mercado nacional. ¡Qué bueno! ¡Qué rico! Arroz Dos Pinos, este sí es bueno, este sí es rico. Porque solo Dos Pinos supera a Dos Pinos. Este Copia Arroz. En cada comienzo, en cada decisión, estamos contigo. Conocemos tus expectativas, también tus temores. ¿Quieres ver la calidad crecer ante tus ojos y tener el orgullo de ofrecer lo mejor a los tuyos? Sabemos justo lo que necesitas
porque tu pasión y tus retos son los nuestros. Invesagro, soluciones agropecuarias. Protegemos tu inversión. Llegó a la República Dominicana el nuevo concepto de sistema de ordeño europeo, Flaco. Flaco. Te ofrecemos desde el diseño hasta la instalación de la sala de ordeño, ajustada a tus necesidades. Este sistema aumenta considerablemente el rendimiento y la eficacia de explotación, haciéndolo más rentable, utilizando un mínimo de personal para realizar el ordeño. Con este sistema, la salida y entrada de las vacas se realiza de manera simultánea, disminuyendo notablemente el tiempo de ordeño. Además, con pocos litros de leche al día, puedes pagar tu inversión. Te damos supervisión permanente, supliéndote piezas y material gastable. Este sistema garantiza la higiene y desinfección en el ordeño, produciendo mejor calidad de leche. Llama sin compromiso a nuestro representante Alejandro Cueto en los teléfonos 809-261-7731 y 829-761-6606. Flaco, sistema de ordeño europeo. Quedó inaugurado el noveno Festival de las Flores en la comunidad de Jarabacoa, con la participación de una gran cantidad de expositores que embellecieron el evento, además de importantes actividades culturales, educativas y de recreación que se desarrollaron durante el evento. Bendícele, ilumínale, fortalécele y a toda la persona que venga a disfrutar del encanto de las flores a esta hermosa ciudad de Jarabacoa, que también aprendan a valorar y a cuidar cada día más la obra de tus manos, la creación, la naturaleza. Debe de apoyar este Festival de las Flores y debe de apoyarlo por varias razones. La primera es que nosotros somos el municipio ecoturístico de la República. Es decir, Dios nos ha bendecido con un medio ambiente único, no solamente en esta tierra, sino en el mundo. Esta creación es lo que hace que nosotros podamos llevar al mundo y decirle al mundo quiénes somos a través de nuestra belleza, a través de nuestras flores. Por eso yo exhorto a cada jarabacoense, no que venga solamente aquí, sino que ponga su granito de arena, porque yo sé que todos los municipios del país quisieran tener un Festival de las Flores como tiene el municipio de Jarabacoa. Así que simplemente quiero dar las gracias en nombre del municipio a estas dos damas que están aquí detrás de mí por esta creación, esta iniciativa, y decirles que vamos a seguir apoyándola siendo alcalde, y cuando dejemos de ser alcalde también vamos a seguir apoyándola con mucho esfuerzo y con el fervor que se necesita. Porque quien gana con este festival no son ellos, quien gana es Jarabacoa. Amigos de Ruta Ganadera, nos encontramos junto a Natalie Adames, quien es la reina de las flores de este año, y Michelle Suárez, quien es la embajadora del medio ambiente aquí en el Festival de la Flora. Su Majestad, usted está representando las flores en Jarabacoa en este noveno festival. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a los visitantes para que vengan a participar en el festival? Bueno, como ya todos saben, el Festival de las Flores ya es parte de nuestra cultura como pueblo y nos identifica no tan solo en República Dominicana, sino también en todo el Caribe, ya que el Festival de las Flores es una actividad única y hace que todas las personas sean libres, que disfruten de un ambiente sano, en el cual es apto para todas las edades, niños, adolescentes, ancianos. Natalie, ¿cuáles cosas puede venir a ver el público dominicano y los turistas que están en el país aquí a este Festival de las Flores? Exhibiciones de pinturas, exhibiciones y ventas de flores y actividades, entre otras cosas. Vamos a hablar con Michelle, quien es la embajadora del medio ambiente. Hablar de flores
es hablar, por supuesto, del ambiente. ¿Cuál es la función de una embajadora del medio ambiente en este Festival de las Flores? Bueno, el Festival de las Flores tiene como objetivo, en el ámbito del medio ambiente, crear conciencia sobre el mismo y hacer entender a las personas el uso equitativo de los recursos naturales. Amigos de Ruta Ganadera, así se expresa la juventud en Jarabacoa aquí en este Festival de las Flores. Continuamos. Habla la doctora Lisette Gómez, directora de Sanidad Animal. Amigo ganadero, si decides comprar ganado, debes asegurarte de que sea una finca certificada libre de brucelosis y tuberculosis. Mensaje patrocinado por la Dirección General de Ganadería. Alimenta el amor de tu mascota. Ganadero, la Asociación Dominicana de Productores de Leche, Aproleche, te espera. Ven, inscríbete, participa y fortalezcamos nuestras instituciones. Además, recibirá nuestros servicios y productos. Para mayor información, estamos en los teléfonos 809-535-6624, 809-535-6595 y 809-534-7734. Nuestro correo electrónico aproleche@claro.net.do. Por una ganadería de leche fuerte, inscríbete, participa, así nos fortalecemos. Estamos en la autopista 30 de Mayo, Ciudad Ganadera, Santo Domingo. Ven a Aproleche. Habla el ingeniero Lidio Martínez, especialista en pasto y forraje. Amigo productor, las leguminosas son los concentrados que usted puede producir en su finca. No deje de usar alimento concentrado balanceado, pero puede reducirlo a la mitad si usa leguminosa forrajera. Amigos de Ruta Ganadera, en este nuestro segundo comentario del día de hoy, pues vamos a mostrarle un video que está circulando en las redes sociales y que tiene que ver con las acciones que está haciendo Guatemala para tratar de reducir la llegada de basuras plásticas y de todo tipo a los océanos. Pero queremos previamente referirnos al informe de los organismos de Estados Unidos en materia del análisis del comportamiento del niño y de la niña, que prevén para el año 2019 una intensa sequía en la zona del Caribe. Nosotros hemos insistido, hemos establecido una sección en nuestro programa que se llama Cultivando Agua y que hemos estado insistiendo en que los productores agropecuarios, tanto agrícolas como pecuarios, deben trabajar en sus parcelas, en sus fincas, el cultivo de agua, realizando lagunas, creando pequeñas represitas en las cañadas, en todas las hondonadas que el terreno le permita hacerla, y cubriéndolas con árboles para poder mitigar los efectos de la evotranspiración. El tema del medio ambiente, el cambio climático, es un tema al cual no podemos dejar de referirnos permanentemente para advertir que el sector productor agropecuario de la República Dominicana debe poner atención 1A a este problema de las posibles necesidades de almacenar aguas que caen y que nosotros dejamos perder a través de las correntías. Es importante que hagamos conciencia sobre eso. Vamos a dejarlos con el video
que el Foro Económico Mundial pues está promoviendo de esta iniciativa que Guatemala está teniendo y que invita a los países del mundo a imitar a Guatemala. Guatemala está evitando que la basura ingrese al mar mediante el uso de barreras especiales. Se llaman biobardas y capturan basura flotando en la superficie del río. Las biobardas se fabrican sujetando recipientes flotantes en una malla. La gente del lugar vacía los contenedores todos los días y lleva la basura a los centros de reciclaje. Gracias a las barreras, un 60% menos de basura termina en el mar. Las personas que limpian la basura también limpian las playas, donde el río desemboca en el mar, y evita que la basura sea arrastrada al océano. Playas cercanas en Honduras que alguna vez estuvieron cubiertas de basura, ahora están mucho más limpias. Hasta el momento se están utilizando 10 biobardas y el gobierno está considerando estructuras más permanentes. ¿Podría su país aprender de Guatemala? Ese es el mensaje y el video que el Foro Mundial Económico está promoviendo. Ustedes saben que Honduras y Guatemala hacen frontera y tienen conflicto serio porque hay playas que los ríos guatemaltecos pues desembocan muy cerca de las playas hondureñas. Y entonces ha habido problemas de Estado muy serios por esto. Pero más que eso, aquí lo que se está viendo es la iniciativa de tratar de contener lo que nosotros los humanos estamos contaminando. El uso del plástico será necesariamente modificado en el mundo porque una tecnología que fue muy provechosa hoy se está convirtiendo en una verdadera pandemia en los océanos y ya continentes de basuras de plástico están en el Océano Pacífico, en el Atlántico, en el Índico, en todos los océanos. Y hay una alerta roja y ciudades muy importantes como Nueva York, París, en España, hay legislaciones, hay decisiones claras en que el uso de los plásticos debe ser regulado y en muchos casos hasta eliminado. Nosotros debemos hacer conciencia de la importancia de no seguir usando plástico y tirarlo a la calle, porque definitivamente van a través de las cunetas, de los canales, a través de las cañadas, de los ríos, directo al océano y provocando entonces una contaminación que es muy difícil recuperar. Así que felicitaciones a Guatemala y nosotros a imitar esta factibilidad de nosotros poder contener el ingreso de plásticos y todo tipo de basura a nuestras costas a través de nuestros ríos. Cada vez que eliges Productos Rica, estás colaborando con el desarrollo comunitario. También apoyas a sectores como la ganadería. Contribuyes con el fomento a la educación, al acceso a programas de salud en todo el país, a preservar nuestro medio ambiente, así como a la cultura y el deporte. De esta manera, juntos, hacemos una vida más rica para todos. Habla el ingeniero agrónomo Arturo Solano, asesor internacional de Freganorte. El nutriente más importante para la producción de leche y de carne proveniente del bovino seguirá siendo el agua. De ahí la importancia de que ésta se provea en bebederos limpios, con agua fresca y ojalá con sombra para que guarde a una temperatura adecuada y así estimular el consumo de la misma. El pasado sábado 23 del presente mes fue celebrado la subasta ganadera que, con el propósito de capitalizar el proyecto de la planta pasteurizadora de leche, organizó la Cooperativa de Ganaderos de la Región Este en la provincia de Atomayor con la participación de ganaderos de la Región Este y el país. Veterinaria del Norte te espera en su nuevo local del kilómetro 17 de la autopista Duarte, donde podrás encontrar todos los servicios que por más de 4 décadas te hemos brindado. Además, aprovecha las ofertas en productos para bovinos, especies menores y para gallos. Recuerda que en la autopista Duarte, en el kilómetro 17, justo después del Hiperolé, ahí está Veterinaria del Norte.
Amigos de Ruta Ganadera, nuestra sección WhatsApp en Ruta Ganadera. Recuerde, 829-213-2658, el número de contacto donde usted puede enviarnos sus imágenes de las actividades productivas, agrícolas, pecuarias, de las instituciones a las que usted pertenece, asociaciones, cooperativas, y nosotros se la vamos a publicar aquí en el programa. Vamos a dejarlo con las imágenes de el afiche promocional de la Expo Mango 2018. La calidad está en sus raíces. Esta feria Expo Mango, que se va a realizar desde el 27 de junio al 1 de julio del presente año en la explanada frontal del Ayuntamiento de Baní, allá en la provincia Peravia. Expo Mango 2018. Vamos a dejarlos con las primeras imágenes que nos envía desde Puerto Rico don Jorge Carrillo de la recién finalizada Feria Ganadera de Puerto Rico, con preciosísimas competencias de animales de primerísima calidad. Recuerde, WhatsApp en Ruta Ganadera, 829-213-2658. Usted nos envía sus imágenes y nosotros se las publicamos en el programa. Apoyando el consumo de leche nacional. Conaleche, fomentando la leche. Amigos de Ruta Ganadera, agradecerles la sintonía que nos han brindado en el día de hoy e invitarles a que nos sigan el próximo domingo de 1 a 2 de la tarde aquí en Teleuniverso, La Imagen Sin Frontera, Canal 29. Recordarles nuestras redes sociales: Facebook Ruta Ganadera, YouTube Ruta Ganadera, en Twitter Ruta Ganadera, también nuestro correo electrónico rutaganadera@hotmail.com. Hemos presentado, con el patrocinio de Conaleche, Dirección General de Ganadería y Pasteurizadora Rica. Ruta Ganadera, la ruta de la agropecuaria dominicana.